yo lo que creo es que estamos ante un nuevo Porras Stan, una nueva Jenna Jameson campechana, porque lo que estamos viendo es un acto de vedetismo de un hombre sudando entre hombres y luego haciéndose cuidado de maquillaje en la cara. Y me parece que esa es la trivialidad brutal del alcalde, que si bien es cierto, llegó con un gran respaldo popular, un respaldo de del ciudadano campechano, me parece que está trivializando de forma muy, muy burda, y creo que hasta ruin, un problema serio que es el ayuntamiento. Hoy son trabajadores sindicalizados, no sabemos si el día de mañana vayamos a tener la basura amontonada en las calles, porque el personal de limpieza del ayuntamiento no trabaje, no sabemos si los cobros de agua y predial van a seguir funcionando como debe de ser. Y en lugar de ver a un alcalde preocupado por los problemas del ayuntamiento, preocupado por sentarse por los actores que son parte del conflicto, vemos la trivialidad y el desdén de una persona que se va a entrenar supuestamente a boxear a Estados Unidos y luego viene a hacerse tratamientos de maquillaje facial. Me parece que ya no estamos, los campechanos no estamos para ver ese tipo de vedetismos. Parece ser que estamos viendo a una estrella de cine, como yo digo, un por estar poniendo por encima sus apetitos personales, por encima de la colectividad social que a todos nosotros.